Hola mis fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo bueno, mejor que ayer y peor que mañana. Preparado para dar duro en Anastasios Madridistas. Lo que le traigo el día de hoy es oro puro, así que quédense hasta la parte final. Pónganse cómodos porque el video va a estar muy entretenido. Vamos a comenzar con Di María. Di María que se ha confesado y ha desatado el lloro madridista, fanáticos del fútbol. Ya que Di María dijo algo que era evidente: la única forma de ganar a ese Barça era pegando. Vamos a escuchar. La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo, corriendo más que ellos, y eso de otra manera empezó a llevar a que se caguen a piña dentro de la cancha. Por un momento tenía miedo que lo lesionen al enano, me preocupaba más por que no le pase nada que por otra cosa, ¿viste? El partido de Mestalla también, cuando en esa final eran patada y patada, le pego la patada a Leo, que se nos iba de contra, y nada, le pegué la patada y después fui a levantar y le dije, perdón, enano, pero si no te bajaban, no podían hacer el gol, no me quedaba otra opción, no quedaba otra, era jugar de esa manera, era imposible de parar. Bueno, aquí una voz más que autorizada, fanáticos del fútbol, un jugador fantástico, un jugador histórico que está hablando la realidad. Mientras los locos fanáticos de las ratas blancas dicen que este Barça ganaba porque le pagamos a Negreira, jugadores como Di María que estuvieron dentro del campo y vieron la locura que era aquello, el fútbol que daba el Barça, que por cierto, poco a poco vamos recuperando esa versión, el fútbol que daba el Barça era de locos. La única forma de ganarnos era pegando o que Florent Mafia, ustedes saben, moviera los hilos y pagara a los árbitros. Pero de resto, no había color, no había color, y lo dice el mismo Di María. Así que cuando ustedes escuchen a estos fanáticos locos hablando de Negreira, díganle, pregúntenle a Di María si era necesario pagarle a Negreira para que le pudiéramos ganar al Real Madrid. Y bueno, hablando de las ratas blancas, Endrick está en una situación difícil, ya que no quiere que le pase lo mismo que a Víctor Roque, así lo informa el diario Marca. En vez de decir Endrick no quiere ser cedido, ahora dicen que no quiere que le pase lo mismo que a Víctor Roque, porque ellos saben que lo más probable es que Endrick salga cedido. 9 minutos en el Real Madrid, el nuevo Pelé. La diferencia de este señor a Víctor Roque es que en ningún momento nosotros dijimos que Víctor Roque era el nuevo Pelé. Queríamos ver más del jugador, queríamos ver qué tal, pero nunca vendimos humo como vendieron ellos, que no, con Endrick en la delantera, el nuevo Pelé en la delantera, eso va a ser una locura. Y ahora el señor no quiere salir cedido porque le están diciendo váyase cedido, que Ancelotti no lo quiere. Y bueno, el Bobby Endrick no quiere que esto suceda porque sería un ridículo total, ya que bueno, ustedes saben que lo inflaron en los medios de comunicación, incluso lo siguen inflando, no puede hacer cualquier cosita en los entrenos porque dicen, oh, la nueva maravilla de Endrick en el entrenamiento, como siempre inflando a sus jugadores, como inflan a Arda Güler y como inflan a Penalpe. Y bueno, fanáticos del fútbol, un nuevo ridículo de esta gente, y es que dice Raúl cuando le preguntan por Asensio, Raúl Asensio, por cierto, que está investigado por la justicia, dice que lo que está claro es que la cantera del Real Madrid es la mejor. Que la cantera del Real Madrid está preparada, realmente faltan, bueno, o que lleguen esas oportunidades. Bueno, dice Raúl que simplemente lo que falta es que lleguen esas oportunidades, que se dan por circunstancias y que a lo mejor en otros clubes han llegado por otras situaciones, o sea, lanzándole un palito allí al Barça, una pullita, haciendo alusión a lo que dicen estos locos de carreteras cuando dicen que el Barça apuesta por la cantera porque no tiene dinero para fichar. Pero miren a Messi, miren a Iniesta, miren a Xavi, a Busquets, eran de la cantera. El Barça tenía para fichar, apostó por ellos y lo demás es historia. Y el dolor de esta gente es que su cantera no sirve para nada. Por una asistencia que dio este Raúl Asensio investigado por la justicia, se volvieron locos diciendo que era mejor que Cubarsí, diciendo que bueno, la cantera del Real Madrid es la mejor de todas, por un pase. Imagínense si este señor, este Raúl Asensio, llega a ser un partido medianamente bueno, como los infinitos que ha dado Cubarsí. Piden Balón de Oro seguramente. Y bueno, fanáticos del fútbol, vean esta imagen. Estoy tan tranquilo con que Vinicius va a ganar el Balón de Oro que si lo gana, otro desactivo mi cuenta para siempre. Decía una cuenta llamada Mourinismo en Twitter, y si van ahora, no ha desactivado nada. Esta gente no tiene palabra en lo absoluto, fanáticos del fútbol, y están perdiendo la cabeza. Ustedes saben que hace poco Lamine Yamal subió un video bailando, un baile viral. El Chirincirco lo publicó intentando generar la locura de esta gente y lo ha logrado, fanáticos del fútbol, ya que bueno, el Chirincirco decía el baile más viral de Lamine
Yamal. El crack culé se divierte durante el parón de selecciones. Se le ve mal del tobillo. Vaya borradita de España, dice una cuenta random. Y muchísimos locos de esto de carretera, de las ratas blancas, están diciendo que Lamine Yamal se borró de la selección. ¿Qué tal? Pero no hablan de Penalpe. Penalpe basta con que publique una foto de su televisor apoyando a su selección para que lo inflen. Miren lo que publica el Chirincirco. A Yesles Blue, Mbappé ausente en la convocatoria francesa, anima a los suyos desde casa. Oh, wow, oh, wow, wow. Seguramente ganan por el apoyo de Penalpe desde casa. Increíble, fanáticos del fútbol, increíble. Por un lado, bueno, te tratan de generar esta polémica diciendo que Lamine Yamal se ha borrado. Y por otro lado, te dicen que Penalpe anima a los suyos desde casa. Este es el madridismo sociológico, pero muchos barcelonistas incluso dicen que esto no es real, que esto no existe, que el madridismo sociológico es un invento, es una excusa de parte de Laporta y tal, pero aquí vemos que sí es real. Viendo el agravio comparativo, es totalmente real. Miren esta portada del diario AS, el Vinicius real. Mientras Brasil le cuestiona por el error en el penalti ante Venezuela, en el Madrid apunta los 50 goles a final de temporada. No te hablan del fracaso de Brasil, sino que te dicen que bueno, está apuntando a los 50 goles a final de temporada cuando no estamos ni cerca del final de la temporada. Increíble, increíble. Y bueno, fanáticos del fútbol, vamos a hablar ahora del mejor equipo del mundo, el Barça. Y es que Jonathan David, un jugador que muchos piden para el Barça, dice que siempre fue el equipo con el que creció. Cuando creces apoyando un equipo, tu sueño es jugar para ellos. Jonathan David dice que su sueño es jugar para el Barcelona, suma 13 goles en 19 partidos, está por acabar contrato y ha comentado que su sueño es vestir de azulgrana. Este jugador le pintó la cara a las ratas blancas también cuando jugaron ese partido en Champions. Y bueno, mucha gente dice, fanáticos del fútbol, que sería un buen fichaje. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leerlos en los comentarios. Y bueno, continuando con las noticias, las señales de alarma que hasta ahora no existían en las cuentas del Real Madrid y una palanquita para maquillarlas. La crisis silenciosa que libra Florent Mafia, fanáticos del fútbol, pero de esto no hablan los medios de comunicación. Cuando Laporta apostaba por las palancas, decían el palancalonas, pero cuando lo hace Florent Mafia, dicen la palanquita, esta palanquita, y todo lo maquillan y no te hablan de que el Real Madrid ha utilizado muchísimas palancas, algo que obviamente es totalmente legítimo, pero esta gente te lo quería vender como la burla y la burla ahora son ellos. Y bueno, fanáticos del fútbol, Romario le han preguntado por Rafinha y dijo que es uno de los mejores brasileños del mundo, es un orgullo para todos los brasileños. Romario sabe que la selección de Brasil está siendo representada por un verdadero jogo bonito desde la salida de Neymar. Rafinha le regresó el alma a Brasil, duélale a quien le duela. Y bueno, mis fanáticos del fútbol, Ray dice que al Madrid no le importa su equipo femenino. El ex jugador inglés se mostró muy crítico con la gestión de equipos como el Madrid y el Manchester United de la selección femenina. Dicen que bueno, que al Real Madrid no le importa ahora su equipo femenino porque bueno, después de esa humillación 4-0, pero decían en el Marca que este equipo femenino del Real Madrid iba a arrasar con el Barça y que era todo parejo. Claro, claro, muy parejo, pero se han comido 4. ¿Qué opinan ustedes de esto, fanáticos del fútbol? Los saludos en este video son para Alfonso Moreno, para Kai Loza, para Michael Alejandro, para Vladimira, para Jofren Duartes y para Christopher Pacheco. Las otras personas que también comentaron y quedaron pendientes por el saludo serán saludados en el próximo video. Y si tú estás llegando y quieres ganarte un saludo, es muy fácil. Solo comenta acá abajo, yo llegué hasta la parte final y en el próximo video te estaré saludando. Tampoco olvides dejar tu buen like, compartir en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita. Vizca el Barça, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. ¡Pum, pum!